El Ministerio de Recursos Hídricos de China elevó hoy lunes el protocolo de respuesta de emergencia en la región de Beijing, Tianjin y Hebei, al segundo nivel más alto para protegerse contra las inundaciones, debido a que las tormentas afectaron dichas regiones. La respuesta de emergencia se elevó al nivel 2, a partir del nivel 3 en el sistema de respuesta de emergencia de control de inundaciones de 4 niveles de China, a las 12 p.m. hora del domingo. Se espera que varios ríos de la región experimenten inundaciones, ya que se pronostican fuertes lluvias en la mayor parte de la cuenca del río Aire, desde el domingo hasta el lunes, detalló el ministerio en un comunicado disponible en su sitio web. La entidad pidió a los gobiernos locales que activen inmediatamente la respuesta de emergencia y se preparen para poner en uso las áreas de detención y retención de aguas de inundación. Las autoridades deben monitorear de cerca el clima, actualizar los pronósticos sobre las lluvias y los niveles de agua, y fortalecer la consulta, la investigación y la transmisión de información, según la misma fuente. El ministerio también instó a la buena operación de los proyectos de agua, el uso pleno de los principales embalses para retrasar las inundaciones, una mejor inspección y protección de los diques, entre otros esfuerzos, para hacer todo lo posible en aras de proteger la vida y la propiedad de la gente.